skipping past that shit, we pedal to the metal. Body something special, bitch, I need a vessel. Let me get inside that shit so you can feel the devil. Devil, 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 devil. Ayer ya dije todo lo que tenía que decir, ¿eh? Ayer ya me quejé todo, ¿eh? Si no habéis visto el vídeo de ayer, del día de ayer del Fest, id a verlo. Igual que estoy yendo yo caminando hacia atrás, ¿eh? Estoy caminando de espaldas. Bueno, ahora de un momento a otro, tíos. Ya estamos otra vez en el sitio. Voy a colocarme bien. Vamos a ver qué es lo que nos depara hoy el juego. Más o menos. A ver... Bueno, tengo... Se nota que duermo poco, ¿eh? Se nota que duermo poco. Vale, 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 vale. Son las 9:59 ahora mismo. Vale, ya son las 10. Justo ya, ¿qué es lo que nos... ahora? Veis que ha cambiado, ¿verdad? Comienza un nuevo desafío. Dale, caña. Vale. Oh, hola. O decir, ¿cómo te va eso? Sería aceptar el modo de saludo. Me han contado que a los humanos de este mundo les gusta... Es un placer conocerte, soy Ri, de la unidad Ultra Go. Eres un entrenador Pokémon, cierto, conozco el concepto. Mi disculpa si parezco algo torpe, es el primer ser humano que me encuentro en este mundo. ¿Ves ese agujero en el cielo? Bueno, sí. Eso se llama un Ultra Ural. Una apertura en el espacio que lleva a un mundo muy diferente al tuyo. Ya sabéis todos que lo de hoy, lo que vamos a ver hoy, es ni más ni menos que el estreno de Nihilego. Un Ultra Ente, Ultra Beast en inglés. Significa que a partir de ahora, aparte de las incursiones legendarias, vamos a empezar a ver agujeros en el cielo, supuestamente, que es por donde salen los ultraentes de incursión, ¿no? ¿Vale? De hecho, he viajado a través de ese portal para poder investigar su aparición y ayudar con cualquier anomalía, no sé cuántos. ¿Te preocupa algo? Sí, la verdad que tengo poco espacio. Lo que me preocupa es el espacio que tengo, porque supuestamente hay spawn de lo de ayer, un refrito de todo, y va a estar 8 horas, de 10 que son ahora, hasta las 6 de la tarde otra vez. Y ya me preocupa cómo voy a gestionar yo ese espacio, porque te juro que, a pesar de haber hecho intercambios, me he quedado con lo justo, o sea, tengo muy pocos huecos, y a ver cómo hago. Igual voy a tener que seleccionar simplemente capturar Skrelps, Axew, o cosas que solamente me interesaron de ayer, ya veremos. Ya veo, ¿no sabes nada de ese tal profesor Willow, no? Sí, sí, sé bastante de ese profesor Willow. Me parece que es un plasta de locura. Te ayudaré en tu búsqueda y a cambio te pediré un favor. Ah, ¿que se han llevado a Willow? No, tranquilo, Willow. Te mandamos una, no sé, una postal o un poco de dinero para que comas. Ya está. ¿Me ayudas a ampliar mis conocimientos sobre él? Gracias, qué fortuna encontrar a alguien tan amable. Cuéntame más sobre tu mundo, entrenador Pokémon. Quizá juntos podemos descubrir el porqué de la materialización de los ultralurales en tu mundo y mitigar las anomalías que produce. O sea, vamos, se han metido en una fumada espectacular, ¿eh? Bueno, esto es lo que nos cuentan en, repito, la investigación, en el ticket gratuito, ticket porque no he comprado ningún ticket gratuito de Pokémon GO Fest 2022. En una hora te piden 812.000 incursiones. Mira cómo va cambiando. Mira cómo va cambiando, tío. Es que es la hostia esto de Pokémon GO, es la hostia. Bueno, y hay una investigación, para el que no lo sepa, pondré por aquí, como siempre, infografía para los que han comprado ticket y para los que somos unos, no sé cómo llamarlo, los que no hemos comprado el ticket, tenemos esta investigación de 3 páginas que es una absoluta basura, porque es una basura. Ah, mira cómo salen, Aquí tenemos un Ultra Umbral, o sea, ¿es esto? What the fuck? ¿What? Un pase de incursión que tengo gratuito. O sea, yo pensaba que venían en el cielo y se ponen en los gimnasios. Qué cosa más rara, loco. Vale, por todo lo demás, vamos a mirar incursiones. ¿Qué spawn hay? Sigue faltándome Golurk, como veis. Y hay un poco variedad, sí que es verdad. Habrá que ponerse incienso, aunque a mí no me va a repercutir en el tema de los shinies, ya lo sabéis. Ni de que me salgan Axews, ni de que me salgan Tropius. A mí no me va a repercutir. Pero bueno, oye, el día de hoy lo quiero reservar un poco para eso, para hacer el primer ultraente, ¿no?
para registrar a Nihil Ego. Para gastar estos pases tengo el pase de incursión de hoy y luego 13 premium que tenía ya acumulados. Tengo muy pocas monedas y me gustaría intentar reservarlas para intentar ahorrar para el siguiente community y comprarme la caja del community, que es la que me gusta, la de la MT Elite y tal. Y no esta. Mira. Por momentos no me estoy volviendo Spider-Man. La araña ha capturado su presa. Mosca revoltosa. La araña te atrapó. Y tu cuerpo engulló. Vale, bueno, después de este plot twist vamos a comprobar un poco, dándonos la vuelta, qué es lo que nos depara este evento, porque, bueno, la verdad que sinceramente, a mí lo que me mola es que ayer hicimos al final un total de 37.000 pasos, casi 37.000 pasos en el día de ayer. Y simplemente fue, pues eso, dándome una vuelta de chill con la gente, como visteis en el vídeo. Y bueno, me va a venir bien porque así, pues aunque sea yendo Skrell tras Skrell, a lo mejor vuelvo a sacar a Deoxys a pasear y así pues podemos hacer más XLs. Y es verdad, yo trabajo, hoy trabajo doble partido. Trabajo doble. Va a ser un milagro que pueda jugar bien en condiciones y poder editar el vídeo. Así que, bueno, vamos, venga, venga. Esto es algo que, bueno, que realmente me da igual, pero las estadísticas de hoy son estas: 341.000 Pokémon atrapados, 353. A ver con cuántos termino. Por curiosidad, sin más, ya os digo que no tengo casi espacio. Tengo que andar tirando cosas, valorando todo, tirando legendarios viejos, de todo, para intentar hacer hueco. Y eso que han ampliado, pero realmente para mí no han ampliado porque no nos han regalado ni un solo hueco, eso así, ni un triste, miserable hueco. Antes te regalaban 50 de cortesía, por lo menos, ahora ni eso. Así que nada, a ver lo que surge, tío. Bueno, estoy aquí en casa cogiendo las baterías y demás. Y venga, vamos a ver qué es lo que pasa con ese Nihil Ego que sale de dimensión. A ver, vamos a verle, ¿eh? Vale. Bueno, que sepáis eso, que Nihil Ego es una bestia, un ultraente que es doble débil a tierra, así que con esta infografía no deberíamos tener ningún problema en hacerlo. Con buenos equipos de tierra se tira incluso entre dos cuentas, así que no hay problema. Que aproveche, jóvenes. Buenas tardes, ¿estamos saliendo? Tampoco así, de aquella manera. Sí, eso es, enséñalo, cabrón. Saludos. Cabrón, hueles a ¿qué es? A Ez de Ron. ¿De qué es? ¿De pechuguita? De pollo y tandoori. El tandoori es. Esta bueno. Es carne pura y dura, o sea. Voy a pedirlo a mí, ¿vale? Sí. Imagínate que este justo me sale 100, yo qué sé. Hay que grabarlo. Y luego atrapado 3 XLs y registro. Qué lejos. Qué bien. Y hostia, bueno, 91. Ataque 15. Perfecto. Para Master, ya está. Con este ya me vale para Master. Está potenciado y ataque 15. ¿Qué más quieres? Ni tan mal. Bueno, Cruz Dog. Bueno, ok, señor Crudo. Qué susto, a ver. Nah, una puta mierda. Tranqui, que esto lo censuro. ¿Qué tal? Bueno, por cortesía de Mr. Crudo y también de Iván, conseguido, porque estaban todos potenciados, todos los Nihil Ego para cuando yo he podido jugar estaban potenciados y se pasan de 2500. Yo quería uno para probar o hacer el idiota en Liga Ultra, que para algo es un ultra entero. Vale. El idiota se le da muy bien. Entonces aquí tenemos los dos Nihil Egos y con eso ya, ¿Nihil Ego o Nihil Ego? ¿Cómo lo decís? Nihil Ego. Nihil Ego.
que no sé cómo se dice realmente. No lo digo. Vale. Balance de Shinies del día, Bronzor. El último que he clicado en todo el evento, que ahora son más de las 6, Bronzor. Otro Bronzor, tengo dos Bronzor de aquí, del GoFest. Y la diferencia entre, ahora que tengo aquí a dos personas conmigo que sí que han comprado el ticket, la diferencia entre no comprar y comprar el ticket es abismal, abismal. Mis Shinies han sido 6 en todo el fin de semana. Vale, no he jugado casi nada hoy, pero bueno, 200 bichos he atrapado. De hecho, voy a poner las estadísticas, pero sin decir nada, porque es que me dan vergüenza. O sea, no he hecho nada. O sea, no se pueden contar como un juego de evento. No. Literal, no hemos hecho nada en 2 horas. Entre comer, entre que yo he trabajado y todo, no me ha dado tiempo absolutamente a nada. Y que nos hemos encontrado a todo el mundo para hablar y no sé cuánto. Mi balance es 6 Shinies. A ver, ha habido cosas bonitas y buenas y tal, pero es que ellos dos, ¿cuánto? 35, por aquí. 32. 32 y 35, que no es tanto y comparación. No es tanto en comparación a lo que han sacado otras cuentas, como la de Crudo, que igual ha sacado en total 80 Shinies en los 2 días. También han ido solamente a clicar bichos, nada de atrapar, nada de farmear, clicando Shinies, clicando. Esa es la diferencia entre una cuenta con ticket, es decir, pay to win, o una cuenta free to play, como la mía, que yo, pues ya sabéis, yo voy simplemente, nunca he pagado nada, en este juego no he pagado nunca nada. Nada, ahora en serio, sí que merece la pena y me da mucha pena no haberlo pagado, en sentido de que en este caso la verdad es que no podía pagarlo, no quería pagarlo, no quiero, y hasta que no vaya el juego como yo creo que debe de ir, no voy a pagarlo. Bueno, pero espero que ya dentro de nada sí que vaya decente la cosa y me apetezca pagar por un evento de estos, porque es que realmente sí que merece la pena. Hay gente que dice, es que no debería ser tan caro, es que no deberían ser de pago. Sí deberían ser de pago, ¿por qué no? O sea, son cosas que el juego ofrece, no tienes por qué. Tampoco dije ayer que eran obligatorias, porque son cosas que tarde o temprano te van a dar, como Shaymin, Mew, Celebi. Todo eso es por adelantado, pagas por tenerlos por adelantado, nada más. Y con los Shinies lo mismo. Pero lo que es una experiencia de juego con tus amigos y con toda la gente con la que te sueles relacionar jugando, es que la verdad es que 17 euros se quedan cortos, porque encima son 2 días más el que viene del evento de verano, y ahí te renta, yo creo que te renta de sobra, en mi opinión. Hay gente que dice que no, yo creo que estas cosas desde siempre sabemos que se pagan, desde el primer año, y no ha sido una excepción. De hecho, el año pasado se pagaron 5 euros por tema de pandemia, y la gente, como ahora son 17, ya se piensan que están inflando los precios y tal. Pero bueno, que tampoco me voy a dar, no voy a hacer como que defiendo a Niantic cuando he empezado ayer el vídeo hateándolo al máximo, que tampoco es eso, pero bueno. Así que nada, nos despedimos por aquí, chicos. No tengo nada más que decir, hemos hecho lo que tenemos que hacer, registrar a Nihilego, conseguir unos cuantos. Axiu, ni rastro del Shiny, ni rastro del 100, no como este de aquí que es un poco asqueroso, que ha sacado el 100 y el Ziman Shiny seguidos. Y luego Uri, pues también otro y tal. La mayor parte de gente la han sacado de incursiones, también os digo, porque las incursiones para ellos también estaban potenciadas en ratio de Shinies. En fin, no me entretengo. Nos vemos en otros eventos, como siempre, y nada. Chao.